Bueno, pues tenemos el cinturón de karate y el metro. Buenas noches, Mayra. Soy Ivana Sarre y te propongo que hagamos una clase de gimnasia, ¿vale? Pues muy buenas noches y me parece muy buena idea. A ver la tabla de gimnasia que nos pone Ivana Sarre. Todo el mundo de pie, porque el gimnasio de 1-2-3 dará un premio de 25.000 pesetas al que demuestre estar en mejor forma física. Un premio de 25.000 pesetas, así que mucho silencio y prestar atención a ver cuál es la tabla de gimnasia que hay que hacer. Adelante, Eva. ¿Estáis preparados? A ver esa sonrisa. Muy bien. Subimos a los asientos. Rápido. Cuidado, el equilibrio. Abrimos la boca. Sacamos la lengua. Escondemos la lengua. Y cerramos la boca. Muy bien, ahora que ya saben el ejercicio, lo vamos a hacer a ritmo y un poquito más gracioso, ¿de acuerdo? Venga, y 1, 2, 3, 4. Y abrir, sacar la lengua, esconder, muy bien, cerrar. Y 1, 2, 3, 4. Y 5, 6, 7 y 8. Como me imagino que estarán muy, muy, muy cansados, vamos a hacer una profunda respiración. Respiramos. Otra respiración. Continuamos con nuestros ejercicios. Quedamos con la boca abierta. Un poquito más abierta. La lengua fuera. A ver, todas las lenguas. ¿Sí? Muy bien. Vamos a realizar un vaivén de cabeza de izquierda a derecha. Empezando a la derecha. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y repetir la lengua más afuera y de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Respiramos. Respirar. Al suelo de un salto y ya pueden sentarse. Bienvenido al programa. Y antes que nada, bueno, pues, ¿cuál crees tú que es la persona que ha hecho esta tabla de gimnasia? Por supuesto, absolutamente en broma, pero con el mejor sentido del humor. Pues no sé, porque está muy, muy difícil, ¿eh? Pero hay un señor que ha puesto mucho empeño, que tiene la lengua preciosa. ¿Cuál es? Un señor que lleva gafas, barba, que está detrás tuyo. ¡Ah, ese señor! ¡Usted es el ganador! ¿Quiere acompañarme? Por favor, un aplauso para él. Bueno, y yo le entrego un diploma que dice el gimnasio 1-2-3 le otorga su diploma de honor y una beca de 25.000 pesetas para que continúe poniéndose en forma. Con este diploma al terminar el programa le entregaremos 25.000 pesetas. Muchas gracias. Bueno, Eva, esto que hemos hecho es absolutamente una broma cuando haces gimnasia y lo haces muy en serio y nos has enseñado a través de la televisión a muchos también a animarnos a hacer más ejercicio. Pero tú que tienes un gimnasio propio, ¿tú crees que ahora estamos mucho más conscientes del hecho de mantenernos en forma, que acude más la gente al deporte? Sí, yo creo que hace ya unos 5 años que hay una tendencia a volver a la vida sana, al deporte y a cuidarse uno mismo. Y bueno, eso conlleva pues que toda tu vida se mueva en otro entorno, por ejemplo, las costumbres más sanas y dejar de fumar, como todo el mundo dice. Y hay muchas personas que antes eran reacias a practicar deporte, gimnasia, danza. Pero por ejemplo, Eva, tú en tu gimnasio, sí, ¿tienes a personas de todas las edades todas o tienen edades que ser atletas, de elite? Que va, de todas las edades. Lo que pasa es que depende del horario, pues hay unos grupitos de mamás. Por la tarde hay más que nada la juventud y depende de los horarios, pero no. El deporte no tiene edad y lo importante es encontrarse bien físicamente. No estar más delgada, más alta, más guapa, sino sentirte tú muy bien. Pues Eva Nazarre, nosotros que esta tabla la has hecho en broma completamente. Totalmente en broma. Te queremos despedir con algo muy serio, porque tú te tomas tu trabajo muy en serio y a nosotros pues nos ha agradado mucho tu visita. Este aplauso muy en serio, de parte de todos nosotros. Gracias, Eva. Eva Nazarre.